hoy vale 700 mil pesos. Y la gente que trabajaba, que ocupaba, ya no lo utiliza. ¿Cómo van a hacer para pagar esos 700? Solo están dejando escombros. Estaban en otras zonas donde han explotado oro. No quedan sino los montones de piedras. Queda tierra. ¿Quién va a cultivar encima de un montón de piedras? Por aquí no hay piedras, pero tiene algo de tierra. Contestaron, ya no queda nada de tierra. ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a sembrar una mata de plátano encima de una piedra? Entonces, yo le hago el llamado a todo y cada uno de los que hay aquí, de que sentemos un precedente e invitemos a todos los dolores a que nos unamos y no permitamos la sísmica de Dolores. Yo sé que todos tenemos necesidades y aspiramos o aspiran algunos a trabajar porque van a ser muy bien pagos. Lamentablemente el gobierno nacional a eso nos lleva, a ser porteoseros para vender nuestra conciencia. No permitamos que eso suceda. Hemos sido por generaleza un municipio agrícola. No dejemos que eso se acabe. Tenemos ganadería en nuestro municipio. Si no hay agua, nuestro ganado va a morir de sed, como está pasando por allá en Cundinamarca, por allá donde se está muriendo el ganado de sed. Es hora de que estamos todavía a tiempo de parar toda esta desgracia que está habiendo en otras zonas de nuestro país. Estamos a tiempo de frenar esto. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes nuevamente a que nos unamos. Apoyemos a ese comité que ha tomado esta iniciativa. Ellos no tienen sueldo, ¿no? Nadie les da para nada. De alguna manera cada uno en su bolsillo pone para hacer los perifoneos en el municipio y petando la comunidad. Entonces nosotros démosle la mano apoyándolos. Muchas gracias. Bueno, amigos dolores, hemos terminado el acto central de esta reunión. Ya, seguidamente vamos a tomar, como les decía inicialmente, las firmas de quienes lo hacen para enviarle en el curso de la semana al señor alcalde la solicitud de la convocatoria. Queremos aprovechar, don Daniel. Perdón, yo quería hacer una intervención. Muy buenos días para todos, mi nombre es Daniel García Pacheco. Y para reforzar o avalar la posición del señor Hoyos respecto de la medida cautelar que él propone, realmente esta figura se está utilizando en todos los procesos penales, laborales, y por qué no en un momento como este. Por eso quiero decir que así como se aprobó la consulta popular, se pudiera someter a la aprobación la medida cautelar. Si la comunidad acepta la suspensión inmediata de la exploración de hidrocarburos en el municipio de Dolores, la prueba para que opere como medida cautelar que salga dentro de esta reunión. ¡Sí! Eso para que quede constancia en el acta y se tenga en cuenta el futuro. No. Gracias, don Daniel. Es una reiteración a lo que en momentos anteriores habíamos hecho, pero bien. Entonces, sobre la consulta popular, quedamos autorizados, facultados plenamente para dirigirnos a donde el señor alcalde en el menor tiempo posible, llevarle un documento debidamente motivado para que con base en eso él tenga las herramientas suficientes
le solicite al honorable consejo lo pertinente. Con esto ya damos cierre a esta parte. Nos quedan 2 minutos para llevar a cabo la propuesta de don Jorge Espitia en instalar, en formar la veeduría ciudadana. ¿Qué es una veeduría ciudadana? Ni más ni menos, la facultad que da el gobierno nacional, la ley, para que un grupo de ciudadanos verifiquen la ejecución del presupuesto municipal en cada una de sus etapas. Hay unos subcomités que es para educación, para salud, para cultura y deporte, para agua potable y saneamiento básico y los demás sectores de la economía. Entonces, invitamos a quienes quieran participar para que este comité tenga vida. Posteriormente, me refiero a unos minutos después, hacemos un acta que tenemos afortunadamente la microfirmación para que quede evidencia de esto y después no se diga que no puede probar aquí, ustedes no están dando la bala. Entonces, invitamos a quienes quieran participar, tenemos ya, nos han solicitado un número importante de personas que quieren participar, que están interesadas, que tienen tiempo para realizar estas auditorías, estas verificaciones. Por ejemplo, si vamos a pavimentar una calle, hay una acción directa de la veeduría en cuanto a qué clase de material, si está bien alistado, si hay acueducto de alcantarillado, en fin. El único objetivo es la transparencia en cada uno de estos eventos económicos. Ese es el objetivo de las veedurías. Entonces los invitamos a quienes quieran participar con muchísimo gusto. El señor de Puerto Lima, ¿qué es? Yo sí me reconozco por favor el acta, porque está acta de una manera. Con mucho gusto le podemos trasladar la afirmación. Mire, lo que pasa es que hay varios temitas, perdón. Mire, es que hay varios temitas y cuando uno hace pareja con el señor político hay que tener en cuenta que ustedes están manifestando unas inquietudes. Entre esas inquietudes, donde el comité regional de emergencia debe hacer presencia acá, para lo cual yo solicito esa acta para tramitarle al doctor Eduardo Rodríguez para que el doctor me envíe una comisión, porque hay 3 o 4 puntos que se manifiestan donde hay como problemas de deslizamiento de ese tipo, y por el lado de San Pedro, por el lado de Colonia Huila, donde el señor San Emilio, entonces hay que dar las constancias, porque claro, ustedes manifiestan eso y para nosotros, por eso estamos acá, para hacer el trámite respectivo, pero sí es necesario el acta para poderles tramitar a ustedes eso ante el comité regional de emergencias para que ellos hagan presencia acá y visiten esos lugares que ustedes están un poquito preocupados. Entonces, ese es el motivo de que yo pido la acta. De igual manera, el acta que hoy se levanta se le da trámite al ministerio para que el ministerio de alguna manera, a través de la autoridad, conozca la inquietud de la comunidad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, como ya está claro el primer punto y arrancamos con el segundo para ellos, muchas gracias. Se ha inscrito voluntariamente. Sí, muy amable. Muchas gracias. Se ha inscrito para la veeduría el señor Jorge Espitia, el señor Fabio Conti, don Hipólito Prada, don Roberto Betancourt, don Jaime Torres Mariano, don Daniel García, Freddy Romero, Manuel Narváez, Jorge Nelson Hoyos, la señora Jerry, Santo Yanel Macana, doña Rosella, José Ramírez, Gabriel García, Norando Rodríguez, Gerardo Ramito, Enrique Gómez, Fabio Pomar, Saúl García y Chucho Pomar y Agustín Sánchez. Pero con el mismo bueno de ustedes, si así lo consideran, estamos integrando estas categorías.
De igual manera, a todas aquellas personas que quieran participar nuevamente en la invitación y para dejar, dejar la dotación legal y próximos días estamos convocando a una nueva reunión para tal de forma. Entonces, reiteramos, las personas que estén interesadas se pueden acercar para que den su nombre y posteriormente hacer la invitación para la organización de la vida. Torren, la patria nos llama. Con tu voz humilde y mortal, vamos a librar esta gloriosa batalla contra esta injusticia social. No a la explotación petrolera, no a esa cística. Con pleno convencimiento, las áreas urbanas y rurales del Huila y del Tolima en un solo corazón, diciéndole no a la explotación